Dialéctica del Iluminismo, por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. 3. Concepto de Iluminismo. 2. Pero los mitos que caen bajo los golpes del Iluminismo eran ya productos del mismo Iluminismo. En el cálculo científico del acontecer queda anulada la apreciación que el pensamiento había formulado en los mitos respecto al acontecer. El mito quería contar, nombrar, manifestar el origen y por lo tanto también exponer, fijar, explicar. Esta tendencia se vio reforzada por el extendimiento y la recopilación de los mitos, que se convirtieron enseguida de narraciones de cosas acontecidas en doctrina. Todo ritual implica una concepción del acontecer, así como del proceso específico que debe ser influido por el encantamiento. Este elemento teórico del ritual se tornó independiente en las primeras epopeyas de los pueblos. Los mitos, tal como los encontraron los trágicos, se hallan ya bajo el signo de esa disciplina y ese poder que Bacon exalta como meta. En el lugar de los espíritus y demonios locales, había aparecido el cielo y su jerarquía. En el lugar de las prácticas exorcizantes del mago y la tribu, el sacrificio graduado jerárquicamente y el trabajo de los esclavos mediatizado mediante el mando. Las divinidades olímpicas no son ya directamente idénticas a sus elementos. No son ya directamente idénticas a los elementos, sino que los simbolizan. En Homero, Zeus preside el cielo diurno. Apolo guía el sol. Helios y Eo se hallan ya en los límites de la alegoría. Los dioses se separan de los elementos como esencias de estos. A partir de ahora, el ser se divide en el logos, que se reduce, con el progreso de la filosofía, a la mónada, al mero punto de referencia y en la masa de todas las cosas y criaturas exteriores. Una sola diferencia, lo que existe entre el propio ser y la realidad, absorbe a todas las otras. Si se dejan de lado las diferencias, el mundo queda sometido al hombre. En ello concuerdan la historia judía de la creación y la religión olímpica. Y dominarán los peces del mar y los pájaros del cielo, y en los ganados y en todas las fieras de la tierra y en todo reptil que repta sobre la tierra. Oh Zeus, padre Zeus, tuyo es el dominio del cielo, y tú vigilas desde lo alto las obras de los hombres, justas y malvadas, e incluso la arrogancia de los animales, y te complace la rectitud. Puesto que las cosas son así, uno expía inmediatamente y otro más tarde. Pero incluso si alguien pudiera escapar y la amenazadora fatalidad de los dioses no lo alcanzara enseguida, tal fatalidad termina infaliblemente por cumplirse, e inocentes deben pagar por la mala acción sus hijos o una generación posterior. Frente a los dioses se mantiene solo quien se somete totalmente. El surgimiento del sujeto se paga con el reconocimiento del poder como principio de todas las relaciones. Frente a la unidad de esta razón, la división entre Dios y hombre parece en verdad irrelevante, tal como la razón impasible lo hiciera notar desde la más antigua crítica homérica. Como señores de la naturaleza, el Dios creador y el espíritu ordenador se asemejan. La semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía sobre lo existente, en la mirada patronal, en el mando. El mito perece en el iluminismo y la naturaleza en la pura objetividad. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con el extrañamiento de aquello sobre lo cual lo ejercitan. El iluminismo se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres, pues el dictador sabe cuál es la medida en que puede manipular a estos. El hombre de ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas, de tal suerte el en sí de estas cosas se convierte en para él. En la transformación, la esencia de las cosas se revela cada vez como la misma, como fundamento del dominio. Esta identidad funda y constituye la unidad de la naturaleza, la cual se hallaba escasamente presente en la evocación mágica como unidad del sujeto. Los ritos del chamán se dirigían al viento, a la lluvia, a la serpiente exterior o al demonio en el enfermo, y no a materias o registros. Y quien practicaba no era el espíritu uno o idéntico. Este variaba de acuerdo con las máscaras del culto, que debían asemejarse a los diversos espíritus. La magia es una falsedad sanguinolenta,
pero en ella no se llega todavía a esa negación aparente del dominio, por el cual el dominio mismo, transformado en pura verdad, se coloca como base del mundo caído en su poder. El mago se torna similar a los demonios. Para asustarlos o para aplacarlos, adopta actitudes horribles o mansas. Por más que su oficio sea la repetición, aún no se ha proclamado como el hombre civil, para quien los modestos terrenos de casa se reducirán al cosmos unitario, a la síntesis de toda posibilidad de presa, copia e imagen del poder invisible. Solo en la medida en que es y se conserva hecho a semejanza de ese poder, consigue el hombre la identidad del sí, que no puede perderse en la identificación con otro, sino que se posee de una vez para siempre, como máscara impenetrable. Es la identidad del espíritu y su correlato, la unidad de la naturaleza, ante la cual sucumbe la multitud de las cualidades. La naturaleza privada de sus cualidades se convierte en materia caótica, objeto de pura subdivisión, y el sí omnipotente en mero tener, en identidad abstracta. En la magia, la sustituibilidad es específica. Lo que le acontece a la lanza del enemigo, a su pelo, a su nombre, le acontece también a su persona. La víctima sacrificial es ejecutada en lugar del Dios. La sustitución en el sacrificio es un progreso hacia la lógica discursiva. Incluso si la sierva que era preciso sacrificar por la hija o el cordero que había que ofrecer por el primogénito debían poseer aún cualidades específicas, representaban, sin embargo, ya la especie, tenían ya la accidentabilidad arbitraria del catálogo. Pero el carácter sacro del Hic et Nunc, la unicidad del elegido, que incluso el sustituto asume, lo distingue radicalmente, lo convierte incluso en el cambio, en insustituible. La ciencia pone fin a esto. No hay en la ciencia sustituibilidad específica. Víctimas, sí, pero ningún Dios. La sustituibilidad se convierte en fungibilidad universal. Un átomo no es desintegrado en sustitución, sino como especie de la materia. Y no es en un lugar o en representación, sino considerado como mero ejemplar. La forma en que el conejo recorre la vía crucis del laboratorio, justamente debido a que la ciencia funcional, las diferencias son tan lábiles que todo desaparece en la materia única, el objeto científico se fosiliza. Y, en comparación, el rígido ritual de antaño se aparece como dúctil, pues aún sustituía una cosa por otra. El mundo de la magia contenía aún diferencias, cuyos rasgos han desaparecido incluso en la forma lingüística. Las múltiples afinidades entre lo que existe son anuladas por la relación única entre el sujeto que da sentido y el objeto privado de éste, entre el significado racional y el portador accidental de dicho significado. En la fase mágica, sueño e imagen no eran considerados sólo como un signo de la cosa, sino que estaban unidos a ella por la semejanza o por el nombre. No se trata de una relación de intencionalidad, sino de afinidad. La magia, como la ciencia, busca fines, pero los persigue mediante la mimesis y no a través de una creciente separación del objeto. La magia no se fundamenta en modo alguno en la omnipotencia del pensamiento, que el primitivo se atribuiría al igual que el neurótico. No puede existir supervaloración de los procesos psíquicos en relación con la realidad, allí donde pensamiento y realidad no se hallan radicalmente separados. La inflexible fe en la posibilidad de dominar el mundo, que Freud atribuye anacrónicamente a la magia, corresponde sólo al dominio del mundo según el principio de realidad, por obra de la ciencia serena y madura. Para que las prácticas limitadas del brujo se diesen su puesto a la técnica industrial universalmente aplicable, era antes necesario que los pensamientos se independizasen de los objetos, tal como ocurre en el yo adaptado a la realidad. Como totalidad lingüísticamente desarrollada, que con su pretensión de verdad cubre de sombra a la fe mítica más antigua, las religiones populares, el mito solar, patriarcal, es ya iluminismo, con el cual el iluminismo filosófico puede medirse en el mismo plano. Ahora tropieza con un igual.
La mitología misma ha puesto en marcha el proceso sin fin del iluminismo, en el que, con necesidad ineluctable, toda concepción teórica determinada cae bajo la acusación destructora de no ser más que una fe, hasta que también los conceptos de espíritu, verdad e incluso de iluminismo quedan relegados como magia animista. El principio de la necesidad fatal por el que perecen los héroes del mito y que se desarrolla como lógica consecuencia del veredicto oracular no domina, solo purificado hasta la coherencia de la lógica formal en todo sistema racionalista de la filosofía occidental, sino sobre la sucesión misma de los sistemas, que comienza con la jerarquía de los dioses y, en un permanente crepúsculo de los ídolos, exhala como contenido idéntico la ira por la falta de honestidad. Así como los mitos cumplen ya una obra iluminista, del mismo modo el iluminismo se hunde a cada paso más profundamente en la mitología. Recibe la materia de los mitos para destruirlos, y como juez incurre a su vez en el encantamiento mítico. Quiere huir al proceso fatal de la represalia, ejerciendo la represalia sobre el proceso mismo. En los mitos, todo acontecimiento debe pagar por el hecho de haber acontecido. Lo mismo acontece en el iluminismo. El hecho se anula apenas ha ocurrido. La ley de la igualdad de acción y reacción afirmaba el poder de la repetición sobre todo lo que existe mucho tiempo después de que los hombres se hubieran liberado de la ilusión de identificarse mediante la repetición con la realidad repetida y de sustraerse así a su poder. Pero cuanto más desaparece la ilusión mágica, tanto más despiadadamente la repetición, bajo el nombre de legalidad, fija al hombre en el cielo, en el cual, por haberlo objetivado en la ley de la naturaleza, el hombre cree desempeñar el papel de sujeto libre. El principio de inmanencia, la explicación de todo acaecer como repetición, que el iluminismo sostiene contra la fantasía mítica, es el principio mismo del mito. La árida sabiduría, para la cual no hay nada nuevo bajo el sol, porque todas las cartas del absurdo juego han sido jugadas, todos los grandes pensamientos han sido ya pensados, los descubrimientos posibles se pueden construir a priori, y los hombres están condenados a la autoconservación por adaptación. Esta árida sabiduría no hace más que reproducir la sabiduría fantástica que rechaza. La confirmación del destino, que renueva continuamente mediante el talión lo que ya había sido. Lo que podría ser de otra forma es nivelado. Tal es el veredicto que erige críticamente los confines de la experiencia posible. El precio de la identidad de todo con todo consiste en que nada puede ser idéntico a sí mismo. El iluminismo disuelve el error de la vieja desigualdad, el dominio inmediato, pero lo eterniza en la mediación universal que relaciona todo ente a otro. Hace lo que Kierkegaard cita en elogio de su ética protestante y que aparece ya en el cielo de las leyendas de Hércules como uno de los arquetipos del poder mítico. Destruye lo inconmensurable. No solo son disueltas las cualidades en el pensamiento, sino que asimismo se obliga a los hombres a la conformidad real. La ventaja de que el mercado no se preocupe por el nacimiento ha sido pagada por el sujeto del cambio, mediante la necesidad de permitir que la producción de mercancías que se pueden adquirir en el mercado modele las posibilidades conferidas por el nacimiento. Los hombres han recibido como don un sí propio y particular, y distinto de todos los demás, solo para que se convirtiese en mayor seguridad en idéntico. Pero dado que tal sí no se adecuó nunca del todo, el iluminismo simpatizó siempre, incluso después del periodo liberal, con la constricción social. La unidad de lo colectivo manipulado consiste en la negación de todo lo singular. Es una burla dirigida a esa sociedad que podría ser del individuo un individuo. La horda, cuyo nombre retorna en la organización de la juventud de Hitler, no es una recaída en la antigua barbarie, sino el triunfo de la igualdad represiva, el desplegarse de la igualdad jurídica como injusticia mediante los iguales. El mito de cartón de los fascistas se revela como lo auténtico de la prehistoria, justamente en la medida en que lo verdadero analizaba con atención la represalia,
mientras que lo falso lo ejecuta ciegamente en las víctimas. Toda tentativa de liquidar la constricción natural, liquidando la naturaleza, cae con mayor profundidad en la coacción natural, y tal es el curso de la civilización europea. La abstracción, instrumento del iluminismo, se conduce con sus objetos igual que el destino, cuyo concepto elimina como liquidación. Bajo el dominio nivelador del abstracto, que vuelve todo repetible en la naturaleza y de la industria, para la cual lo anterior prepara, los liberados mismos terminaron por convertirse en esa tropa, en la cual Hegel señaló los resultados del iluminismo.